Regalo para el alma. Febrero 20. Me permito hacer una pausa y descansar. Aprendo a detenerme y observar cómo estoy. Reviso mis prioridades y la dirección que ha tomado mi vida. Tengo derecho a elegir cómo vivir, de qué manera y con qué actitud hacer las cosas. Valoro la experiencia de sentirme libre de decidir hacia dónde ir y cómo avanzar. Y ahora tomo una pausa y sentado en el centro de la frente en mi trono, yo el alma, soy el amo de este cuerpo físico. Soy el amo de mis pensamientos. Soy el amo de mis emociones y de mis decisiones. Y así dirijo el rumbo de mi vida. Me detengo y en silencio me observo. Observo mis pensamientos y me detengo para entender la experiencia de mis emociones y sentimientos. ¿Quién está creando esto? ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Quiero felicidad o quiero pesar? ¿Cómo me quiero expresar? Yo, el alma, el amo, tengo la capacidad de tomar la decisión correcta, la decisión que me permita expresar mis cualidades. Y cuando expreso mis cualidades, expreso mi felicidad. Siento libre de poder decidir qué rumbo quiero que mi vida tenga, cuál es mi destino, cuál es mi meta. Solo debo tomar ese tiempo para mí, para observarme, para tener la experiencia y para observar cómo es la respuesta de las personas a mi alrededor, la respuesta de las situaciones y circunstancias. ¿Cuál es el resultado final de mis acciones y mis emociones? Y así yo las puedo transformar porque yo soy el creador. El creador de mi vida, de mi destino. Y así puedo decidir hacia dónde me voy a mover, cómo voy a avanzar y cuál va a ser mi experiencia
una vez que tome estas decisiones. Observémonos constantemente, con amor, con comprensión, con compasión y hasta con perdón, porque así vamos a dirigir nuestras vidas con sabiduría y para el éxito, no solo mi éxito, sino todos, el éxito de todos, todos los que me rodean. Que tengan un hermoso día.